Dicen que cuando el destino toca tu puerta, tú decides si volar o no. Gabriela, Merbol me pidió que entreguemos esto mañana con urgencia. Así que lo que estás haciendo puede esperar. Hola, Gabriela. ¿Te parece si vamos a un lugar más tranquilo? ¿Te sientes mejor? Gabriela, siento que tienes que salir adelante. Si tú no lo haces, ¿quién lo hará? Perdón que sea dura, pero eres inteligente, audaz, luchadora.
Sería bueno que viajes por el mundo. Me dan miedo los aviones. Tienes que buscar reinventarte, conocer nuevas personas, un nuevo trabajo, un nuevo novio. Lo extraño tanto. Extraño su risa, su compañía. Gabriela, no puedes vivir en el pasado. Tienes que salir adelante. Tienes un futuro brillante. Gabriela, necesito la carpeta que me entregué ayer. Sí, ya está, ya terminé. Aquí están. Perdón, quería preguntarle si puedo tener el día libre. Lo que pasa es que tengo algo muy importante que hacer. Mañana me pongo al día con todo. No. Tenemos hartísimo trabajo. Es más, necesito urgente las carpetas en las que estás trabajando. ¿Cómo está, ingeniero Ormaeche? Seguro me llama para ver lo de la consultoría. Le comento que estamos trabajando ya ultimando detalles para poder entregarlo todo a tiempo. Señora, ¿tuviera piñata para niños? Sí, hay varios modelitos de animalitos, de Minnie Mouse, Vengadores. Hay varios modelos. Gracias.
Hola. Gabriela, estoy en tu oficina y no hay nadie. Lo siento, tenía algo muy importante que hacer. Te dije que teníamos harto trabajo. Te necesito aquí. ¿Dónde estás? Lo siento, no puedo. Renuncio. Dicen que cuando el destino toca tu puerta, tú decides si volar o no. La pérdida de un ser amado te lleva a querer abrazar el dolor, como si fuera la única manera de acercarte o no olvidar. Sin embargo, ese dolor solo se lleva una parte de ti. El tiempo sigue avanzando, y si no lo haces con él, simplemente te quedas atrás.